¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto verlos por aquí otra vez en este canal, Penagos TV. Hoy vamos a ver una perspectiva exterior de un conjunto de edificios con un paisajismo determinado, de manera que vamos a ver cómo realizar los diferentes planos de profundidad en una perspectiva, el tratamiento de los cristales, de humo de tierra, de vegetación, de espejos de agua, en fin, vamos a ver cómo dar esos efectos que se necesitan para una buena perspectiva arquitectónica. Muy bien, pues empecemos. Vamos analizando nuestra perspectiva, nuestra composición. Tenemos un par de edificios, un paisaje al fondo de montañas, una plazoleta o un espacio público. Vamos a hacer un muro de tierra, esta parte de aquí. Obviamente, pues los cristales, espejo de agua acá con algunas cuestiones más escultóricas, una especie de canaleta o canal que se viene por este lado y un poco de vegetación. Un árbol en primer plano que siempre nos da como una lectura en profundidad, ¿no? Más acentuada y que también sirve para enmarcar una perspectiva, ¿no? Como en este caso, que si no hubiera puesto nada de vegetación aquí, pues estaría como muy solo esta parte donde está inclinada. Y esto es un elemento muy fuerte que necesita tal vez enmarcarse con algo muy orgánico. Lo que estamos haciendo es con este plumón que es gris en lugar de este negro. Hicimos el trazo de toda esta parte que está más atrás para que a la hora que pongamos los colores no estén tan fuertes. Y los de primer plano, pues sí, los hicimos con el negro junto con este árbol. Vamos viendo a ver qué resultado nos da. Muy bien, pues primero vamos a hacer nuestro difuminador con un pedazo de papel de baño. Lo doblamos en una parte, lo doblamos en triángulo a la mitad, otra mitad, recuerden. Y lo volvemos a doblar. Bueno, aquí le doblamos la punta, acuérdense, y lo doblamos un par de veces más para generar esta punta que se puede mover por acá. Vamos a empezar con el fondo, acuérdense. El cielo en este caso, vamos a utilizar un azul oscuro, uno medio y uno claro, ¿verdad? En este caso, ultramarino, true blue y sky blue. Podemos acentuar lo que es la curvatura de la bóveda celeste, ¿no? Que probablemente sea más oscura aquí arriba y se vaya degradando hacia abajo, ¿verdad? El color hacia el más claro. De manera que podemos hacer, no sé, esto así. Vamos como generando nuestra intención de colorimetría o de aplicación de color. Metemos el True Blue, es un poco más claro. No podemos ir al largo, no pasa nada, acuérdense. Seguimos con Sky Blue. Que ya no tiene. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer cuando ya no tenemos el siguiente color más claro? En este caso era el Sky Blue, ya se nos acabó. Pues bueno, agarramos otro, tengo otro que se llama Light Blue, que es todavía más claro, pero nos puede servir para traer los colores. Bueno, ni es tan claro, sí, se puede jalar bastante bien. Ok, perfecto. Y vamos a difuminar. Acuérdense que difuminamos con el tono medio, el True Blue, difuminamos la parte más oscura, con el tono claro difuminamos la parte media. Aplicamos color aquí, la punta, y vamos moviendo poco a poco. Perfecto, ahora nos vamos con el tono claro, en este caso azul claro, y vamos metiéndonos un poco hacia los tonos medios, dependiendo del tono final que le queremos dar, ¿verdad? Acuérdense que me puedo pasar al edificio, no es problema, porque después lo puedo quitar con el blender o con el mismo color con que vaya a difuminar. Aquí tenemos. Esta es la herradura.
y vamos a remarcar aquí contra los edificios para generar un contraste. Podemos hacer algunos quiebres, algunos tonos dejarlos en blanco, como vayamos viendo que podríamos desarrollar tal vez ese cielo. Nos vamos a aparte. Trabajamos, nos vamos hacia el final. Aquí que está muy saturado. Recuerden primero que aquí solo nos aguanta tres veces estarle aplicando. Después se sobresatura el papel. Entonces tenemos que girarlo y volverlo a hacer ese difuminador. Y le soplo a veces, de vez en cuando, sobre todo cuando estoy sobre un tono muy oscuro, para que esa saturación que trae de color no me quite el color oscuro de una manera exagerada, sino que se vaya difuminando, porque cuando aplico acá, acuérdense que se satura de tinta, pero también se satura del solvente que trae esta tinta. Entonces, si yo lo aplico directo, le aplico acá y lo tallo, es probable que me lleve yo el color muy oscuro. Si lo trabajo en un tono claro, pues no se nota tanto. Entonces, por esa razón, le aplico, le soplo y luego, para que se volatilice un poco el solvente, y luego ya tallo. Hay veces que los errores salen de esa manera, en que uno le aplica directamente y ya estás trabajando, ya trabajaste un área muy grande, y bueno, pues esto es algo traumático, pues, ¿no? Que se te eche a perder, entre comillas. Pero no se preocupen, siempre se puede componer, ¿no? En este caso, si se fijaron, no le soplé. Me quitó un poco más aquí, en esta área. Pero lo puedo volver a aplicar. Y aquí me vengo trabajando. Aprovecho que el color se va evaporando del papel para generar también mis degradados, si así lo deseo. Me voy a las partes de las ramas primero y luego me voy hacia abajo. Y es como una manera natural de que vaya degradándose, porque el papel tiene menos color, obviamente. Voy a pasar un poquito más acá. Muy bien. Y nos vamos a esta parte. Fíjense cómo cuando está ya demasiado saturado el papel empieza a rayarte y no se impregna, no se desvanece como tú quieres. Entonces es momento de cambiarle el lado al papelito. ¿Vean la diferencia? Corre, se desliza. Vamos a trabajar esta parte de aquí. ¿Qué pasa si quiero hacer como un poco más de nubes o más superficies más claras en el cielo? Bueno, pues puedo agarrar el blender. Déjenme hacer otro papel. Rápidamente. Agarro el blender y lo puedo aplicar directo sobre el papel. Acuérdense, el blender es este mezclador y yo puedo generar brillos en el cielo. Acuérdense. Puedo mover nerviosamente la mano y me va generando los quiebres de una nube o los brillos. Incluso podría trabajarlo directamente. Podría decir, bueno, yo quiero mucho más brillo aquí, ¿no?, en estas zonas de acá, y luego difuminar. Y podría darle el brillo que yo quiera. Le puedo seguir trabajando, quitar el brillo un poquito más así, hasta que me dé la intensidad deseada, ¿no? ¿Fijan? Y luego puedo difuminar abajo de él. Traigo el color de al lado, ya que sí tiene más azul, y lo en círculos lo embarro, lo voy
esparciendo para que me genere una nube más alargada, por ejemplo. O lo pude haber dejado como quedó originalmente también, ¿verdad? Eso es como uno lo desea. Pero a lo mejor si queremos darle un efecto un poco dramático a la perspectiva, pues también podría ser buena idea tener estas nubes. Aquí lo vamos a emparejar un poco. Agarro de aquí primero tinta y la paso hacia el siguiente edificio. ¿Se fijan? Yo lo puedo trabajar las veces que quiera hasta lograr los efectos que yo quiera, ¿verdad? Cuando la sienta que ya está, pues bueno, ahí le paro. Es mejor pasarse al edificio y después borrarle dentro del edificio a que después nos quede una línea blanca, ¿no? Pegado. Muy bien, entonces a lo mejor lo que podemos hacer con el color azul claro es a lo mejor quitarle un poquito de oscuridad que trae aquí, a lo mejor es demasiado el contraste, no sé, de repente así lo siento. Entonces digamos que podemos bajarle un poco esa saturación de color, que se integre un poquito más en la nube que habíamos hecho, o las manchas de nubes, y dejar solamente en una parte lo más oscuro, ¿no? Que es lo más, digamos, arriba, en esta parte de aquí arriba. Si se fijan, ya la nube se ve más natural, más integrada con respecto a la profundidad de campo. Y aquí también podemos difuminarle un poco en el sentido que lo queramos. Vamos a hacer que suba un poquito más. Creo que por ahí puede estar, ¿verdad? Lo vamos a poner un poquito más oscuro aquí para que haga más contraste con esta parte del edificio y marcarle otra abertura en el cielo, ¿se fijan? De manera en que voy viendo estas profundidades y ahorita difuminamos. Vamos a proseguir con las montañas que están al fondo y la planicie que se ve en esta parte. Vamos a hacer como unas montañas que estén bastante lejos, que se vean un poco azuladas. Vamos a meter un poquito de musgo, verde musgo. Vamos a manchar para mezclarlo después con otro tono. En este caso sería el True Blue. Y lo vamos a difuminar. Okay. Y con un poquito de blender, damos esto que me pase hacia el cielo de las montañas. Si sienten que queda demasiado oscuro, pues se puede rebajar un poco el color con el blender. ¿Se fijan? Se ve un poquito más natural y no pesa tanto, ¿verdad? Y bueno, lo que no hice fue ponerle el verde, el azul y el blender directamente. Primero pues porque hay que emparejar un poco los tonos y después yo puedo con el blender degradarlo como yo lo vaya percibiendo, como lo vaya viendo, para que quede mejor o más natural. En este caso estoy agarrando blender del azul y luego me voy hacia las montañas y le doy esta corrección. Me hace falta un poco de azul en esta parte, en el hueco de este edificio, y entonces le pusimos True Blue y le vamos a desvanecer con blender para que más o menos conserve la saturación que tenemos en esta parte.
Muy bien, vamos a hacer esta parte de aquí del fondo, estos árboles con los arbustos y generarle una especie de verdor aquí como paisaje difuminado, por así decirlo, para que se pierda. Por lo tanto, vamos a usar Extra Black, Slate Green, Moss Green y Willow Green. Empecemos, como está tan lejos, no va a ser mucho detalle, simplemente vamos a poner unos pequeños puntos de negro en la parte baja de la fronda del árbol, seguido de algunos puntos de Slate Green, manchando ese negro o embarrándose con ese negro para generar la sombra. Si se fijan, ya de entrada ya estoy generando un poquito esas sombras. Luego Moss Green. Vamos a hacer un rayal en diagonal, como sea, es algo como muy básico. Y Willow, lo podemos incluso embarrar en los otros tonos un poco, no irme hasta lo más oscuro porque luego abre ese color, pero sí podemos dejar un poco embarrado y que se vea como un poco más la textura. Después podemos meter en esta parte de abajo más green y lo vamos a difuminar con el color Willow o verde sauce, para darle esa sensación de que algo pasa, ¿no? Hay un verdor, alguna cosa que no se distingue, no sabemos qué es. Y bueno, hacemos nuestros arbustos, 2-3 puntos, muy chicos. Slate Green. Y embarramos y lo dejamos más oscuro, ¿no? Después regresaremos a esta parte de acá. Muy bien. Pues ahora vamos a empezar con este cristal. Este cristal que va a ser como un tono de azul grisáceo. La idea es que sea un poco como cristal de espejo que refleje tal vez las nubes o lo que sea que esté acá de este lado. Esta parte de aquí es como un roof garden donde hay unos árboles. Tenemos cristales, pero esos cristales, la idea es que sea también medio transparentoso, que se pueda ver la parte del cielo que se mete aquí atrás de los árboles, ¿no? También. Para eso vamos a utilizar Extra Black Ultramarino, Electric Blue, Warm Gray 3 y vamos a difuminar con Warm Gray 1, sería lo más clarito que estaríamos trabajando. Acuérdense que se tiene que trabajar, aunque sean diversas mangueterías o diferentes geometrías dentro del plano del cristal, se tiene que trabajar como una sola pieza el degradado para que se vea como más normal el reflejo de lo que está enfrente. Entonces, en la profundidad, aquí vamos a tener al lado de lo que es como esta especie de vigas que tiene esa estructura, vamos a poner aquí un poquito de negro, tal vez una raya aquí, tal vez otra por acá. Vamos a meter un poco de ultramarino, manchamos ese negro con el ultramarino, aprovechamos ese ultramarino para generar la oscuridad de ese color aquí, lo bajamos un poco más. Fíjense cómo el trazo del azul ultramarino es como una especie de triángulo, se fijan que está en la esquina más profunda, más lejos. Esa oscuridad me va a ayudar a generar esa profundidad de campo del edificio. Luego voy con Electric Blue, embarro realmente el color con el azul. Incluso puede ser hasta un poquito con el negro. Y le voy a poner ahora unos tonos de Warm Gray 3 encima para dar esa sensación del cristal como azul grisáceo, digamos. Me voy a Warm Gray 1 y voy a dejar esta parte de acá sin pintar. Bueno, primero vamos a difuminar un poco los oscuros con un poco de Electric. Voy mezclando los tonos en círculo, me voy hacia la esquina lo puedo trabajar recto y luego ya lo hago en círculo y me sigo hacia abajo mezclándome con el Warm Gray 3 que previamente había colocado. Voy un poco más hacia abajo. Y voy emparejando. Y finalmente, Warm Gray 1. Empezamos desde más abajo. Vamos dándole la claridad que ya estamos buscando. Y se lo podemos dejar pues tan grisáceo o azulado como queramos. Como queramos que se sienta
este cristal, ¿no? Que es como muy protagónico en este sentido. Listo. Vamos a insistir un poquito más aquí en las orillas. Vamos a desvanecer con el Warm Gray 3. Como para emparejar un poquito el tono, que no se vea esa línea tan azulada. Bajarlo un poco. Difumine un poco más. Ahora vamos a trabajar este cristal. Este lo vamos a trabajar en dos partes. La primera va a ser por el frente, porque queremos también que se note la transparencia. Este cristal no tiene un techo, entonces la luz le entra directamente por arriba, aunque también pueda reflejar algunas cosas por el frente. Y por el otro lado tiene el otro cristal que da la vuelta hacia acá. Entonces vamos a trabajar primero esta área y después en un rato más vamos a doblar la hoja y vamos a trabajar la parte de los árboles y el cristal del fondo. Para conservar un poco la dinámica de los tonos que traemos, aquí vamos a usar ultramarino, Warm Gray 3, Electric Blue y Warm Gray 1 probablemente. Vamos a dejar afuera el negro porque pues no hay una manguetería con una oscuridad notoria. Y vamos a poner un poco de ultramarino. Un poquito aquí en las esquinas. Voy a traérmelo con el Warm Gray 3. Un poco de Electric. Warm Gray 1 acá abajo. Y lo vamos a empezar a difuminar con el 1. Vamos a dejarlo así como está, porque ya meteremos tonos azules en esta parte de acá atrás. Atrás de la hoja, vamos dejándolo por el momento así. Ahora vamos a la parte del cristal más oscuro. Obviamente tenemos como una especie de túnel lateral en el edificio donde tú puedes entrar y tienes los dos cuerpos del edificio a donde tú puedes acceder. Es como un vestíbulo, digamos, a una cuádruple altura, más o menos, o más. Por lo tanto, esta parte más oscura y que la luz vaya poco a poco recibiéndose más en la parte de abajo. Entonces aquí vamos a meter más negro, sobre todo pegado a esta parte del edificio, ultramarino. Electro. Warm Gray. Número 3. Y vamos a empezar a difuminar con el 3. Warm Gray 3. Ya se saturó el papel, entonces vamos a cambiarle a ir a esta parte de acá abajo. Vamos a dejarle esta luz que está blanca, la vamos a dejar tal cual, que sea como un reflejo. Y creo que ahí tenemos ya este cristal con la oscuridad suficiente en esta parte de arriba. Ahora vamos a trabajar, si quieren, este otro cristal, o igual, extra black, que ves aquí en la punta, ultramarino. Electric blue. Warm gray. Y aquí sí, como hay mucha luz acá enfrente, vamos a meterle Warm Gray 1, ¿verdad? Fíjense cómo tenemos ya como el reflejo de la montaña en esta parte. A lo mejor lo conservamos o a lo mejor se lo ponemos por atrás. Ahorita vemos para que se vea como más realista de alguna manera. Vamos trabajando primero esto. Va
vamos a darle un poco de brillo a ese cristal y se lo vamos a dar con un poquito de blender en esta parte. Aquí podríamos trabajar la manguetería a lo mejor directamente con, vamos a ver, vamos a experimentar aquí con el blender, vamos haciendo una línea encima. A lo mejor tenemos una manguetería de aluminio muy claro. Siempre hay que limpiarle la punta a la hora que le paso el plumón. Pues obviamente se queda en la punta los colores que está recogiendo. Hay que limpiárselo para que la siguiente pasada realmente sea blanco. Vemos que a lo mejor por ahí está, ¿no? Esto ahorita lo limpiamos. Lo mismo podemos hacer con este cristal. Podemos trabajarle su manguetería si es que ya decidimos que esta es realmente la manera como va a quedar, ¿no? Pero antes de eso quisiera trabajar las vigas. Este es un sistema de vigas IPR que vienen sosteniendo toda la estructura del edificio en forma inclinada. Esas a lo mejor las puedes meter en un gris oscuro, casi tirándole a negro. Entonces vamos a ver, supongamos que metemos un punto aquí, otro puntito aquí, ¿de acuerdo? Para la viga. Como es un elemento tan delgado, lo vamos a tener que trabajar con una sola pasada. Entonces es importante que mantengamos el mismo pulso. Vamos a utilizar Warm Gray 7 aquí para conservar oscuro. Este color está un poco seco. O mucho. Casi no pinta. Yo creo que sí va a ser necesario sustituir ya este color, ¿no? Casi no agarra. Vamos a tallarle, a ver. Vamos a probar con otro color. Bueno, muy bien. En lugar del Warm Gray vamos a usar Cool Gray 8 o 6 o el que tengan más oscuro y vamos a darle. Y vamos a ponerle de negro. Esta la voy a dejar así porque vamos a trabajar el muro de tierra. Normalmente se deben de trabajar primero los colores claros y luego ya los oscuros. Vamos a dejarlo por lo pronto así y vamos a limpiar. Vamos a empezar con ese muro de tierra, limpiarlo para no mancharlo porque los tonos son muy diferentes. Pues lo que hacemos es esto. Y vamos a quitar el negro que habíamos puesto porque si no se nos va a embarrar el color. Y este también. Aquí se lo podemos dejar en la viga porque pues, es un color oscuro. Vamos a quitarle esto que... Y vamos a trabajar este también. Ahí está. Muy bien, vamos a trabajar con estos tonos que son sand, arena, craft brown, redwood, delta brown, warm gray 3 y tal vez hasta el warm gray 1. Vamos a empezar entonces con el muro de tierra apisonada. Vamos a meterle algunos puntos de oscuridad nada más como para apardar el tono ligeramente y vamos a meter las tonalidades que estaremos buscando, no sé, a lo mejor unas franjas muy irregulares. Claro que a la escala del edificio pues las franjas deberían de ser como así de chiquititas, pues que se den una idea, pero vamos a hacer como que hicimos unas franjas gigantescas y eso le da como algo más escultórico incluso al edificio. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a trabajar este tono aquí así. A lo mejor trabajamos otro tono, un craft brown. Aquí tenemos otro craft brown. Vamos a trabajar con arena para darle más continuidad.
Y estas franjas las vamos a trabajar más en directo para aprovechar un poquito más la gota de tinta que dejan los plumones, ¿no? Y a lo mejor remarcar más en algunos espacios, qué sé yo. Por ejemplo, podemos hacer esto aquí así y le vamos a ir metiendo Warm Gray 1 en estas partes blancas, que serían como más la luz o la tierra más clara, digamos, diferentes tonos. Vamos a ver otra vez, empezamos con el Delta. Más irregulares. Craft. Con la arena vamos a echarle un poquito encima de estos tonos oscuros, generar como diferentes tonalidades en la misma tierra. Y seguimos con Craft. Con la arena y Warm Gray 1. Mejor hacemos un poco esto. Redwood. Craft Brown. Arena Warm Gray 1, voy a echar este tono aquí, Craft Brown, Arena. Volvemos otra vez al Delta Brown. Vamos a ponerle un poquito de café en esta parte que está pegada a la viga para que agarre como un poquito más de fuerza el tono. Y lo vamos a fundir con Redwood. Craft Brown. Arena. Ok, vamos a tal vez difuminarlos un poquito. Muy bien, vamos a empezar con otra cara del edificio. Vamos metiendo, yo creo que más seguido ahora, unos tonos cafés para que quede más oscuro, puesto que en esta cara asumimos que está el sol pegando de este lado y la cara más oscura está aquí. Entonces vamos a hacer como un poquito de énfasis. De todos modos, le vamos a poner una sombra por atrás ya después de que hayamos acabado la perspectiva. Agarramos Redwood. Vamos a empatarlos en la esquina mejor, ahorita que estoy viendo, por ejemplo, en esta parte para que vea como que da la vuelta. Agarramos Redwood. Craft Brown.
Seguimos con sand, color arena. Y vamos a difuminar con el craft brown. Muy bien, seguimos difuminando para que las vetas de tierra se vean un poquito más integradas al color, que no se vean tan marcadas. Y en este caso le estamos dando oscuridad al muro con el tono medio, que es este craft brown. Fíjense cómo empieza ya a notarse una diferencia entre este tono y esta otra cara. Y lo hacemos obviamente con las líneas conforme a la perspectiva. Donde hay un color más rojo, lo hago con más cuidado para que no se manchen los otros tonos y me logre conservar las líneas de compactación del apisonado del muro de tierra, que no se borren por completo. Difuminamos lo rojo del tono anterior y en la esquina acentuamos un poquito y luego lo jalo. La misma operación, llevo la viga con mucho cuidado en el vértice. Aquí me estoy fijando que estas líneas están demasiado horizontales y no corresponden con el punto de fuga, entonces lo que vamos a hacer es tratar de bajarlas un poco más. Esto tendría que bajar un poco más hacia acá, esta otra más hacia acá de alguna manera y esta otra que se fuera hacia arriba. Entonces regresamos a nuestro tono de craft brown. Un poquito aquí arriba, darle la pesadez y listo. Muy bien, viendo el dibujo no me está gustando esta parte de esta viga, que ya ven que no funcionó el Warm Gray 7 y luego le tuve que dar encima otra vez con el gris frío, el número 8, pero no me gusta cómo quedó. Entonces lo que vamos a hacer, con mucho cuidado, es borrarlo con el blender. Lo limpio primero y voy quitando color con la punta. Hasta que quede lo más limpio posible. Vamos a quitarle un poquito más. Entonces vamos a pasarle el 8, que quede un poquito menos oscurito. Muy bien, ahora vamos a trabajar esta parte del roof garden, que va a ser en un tono negro o gris oscuro, que podría ser recinto laminado, algún material parecido. Y bueno, meteremos extra black. Vamos a empezar primero por esta punta, un poquito de negro y el gris 8. Y lo vamos a difuminar con un gris frío número 4. Damos con cuidado. Ahora haremos la otra cara, que es más oscura, para lo cual vamos a meter un poquito más de negro en esta parte del fondo, de aquí también, en este vértice, el gris 8. Y vamos a utilizar un gris fresco número 6 para difuminar aquí en esta parte, respetando las ventanas, los vanos. Bueno, nos pasamos un poco, no importa, ahorita lo corregimos. Trabajar bien esta punta.
Entonces agarramos el blender y quitamos la parte que haya sido alterada. Muy bien, entonces volvemos a aplicar un poco el azul de origen en esta parte de aquí y lo vamos a integrar con el tono más claro. Aplicamos un poco más acá, extendemos un poco más la mancha. Empezamos entonces con los vanos que están aquí. Vamos a poner un poquito de extra black aquí. Y lo vamos a bajar en esta parte. Tenemos el gris 8. Y difuminamos con el gris 6. Difuminamos. Ahora continuamos con todas estas vigas del perímetro. Ponemos unos puntos. Y con el gray 8 jalamos. Extra black. Un poquito aquí. Y aquí tenemos una viga grande, gigante, como desplante del muro de tierra. Vamos a bajar un poco a esta, se supone que es la cara más clara, para dejar la cara más oscura aquí. Perfecto. Ahora vamos a borrar, vamos a trabajar estas pirámides, entonces vamos a borrar lo que se haya manchado para trabajarlos, a ver en qué color queremos trabajarlos. Ok, bueno, primero vamos a hacer el piso mejor. Lo vamos a hacer en un tono oscuro para que absorba algo de luz y la plazoleta no sea tan reflectante, ¿no? Entonces le ponemos un poquito aquí, pegado a estas. Este es un cool gray número 8. Estamos aquí poniéndole junto con el negro. Aunque lo vamos a hacer oscuro, vamos a tratar de que no sea demasiado. Delineamos estas partes. Ahí está, grosso modo. Muy bien, aparte del cool gray 8, vamos a meter cool gray 6 en estas partes. La parte de los tragaluces en forma de pirámide las vamos a dejar por lo pronto sin tocar. Vamos a pintar el piso por la parte de atrás de la hoja para poder pintar algo del color del vidrio por el frente. Entonces, bueno, venimos aquí con esto. Y vamos a dejarle estos espacios para poner Cool Gray 4. Difuminamos primero con el 4.
Y ahora le damos con el 6. Regresamos al 4. Muy bien, vamos ahora a quitar un poco con el blender esta parte. Acuérdense que siempre podemos darle control Z o podemos corregir. Vamos a meterle algunos cuantos colores a ese fondo. Craft Brown, arena, es el que sigue. Y vamos a suponer que encima de eso también tenemos un tono de verde. Que pondríamos más green. Por aquí así. Y finalmente con el Warm Gray 3 podremos integrar un poco esos tonos. Desvanecemos ligeramente en ese sentido. Y aprovechando vamos a ponerle un poco de Warm Gray 3 aquí, atrás de estos árboles. Se sienta como que hay un espacio un poquito más allá, un poquito más indefinido. Y vamos a meter los tronquitos. Muy bien, ahora vamos a borrar esta parte de las pirámides para poderlas trabajar. Extra black, una cosa de nada, mejor en esta parte, en esta cara, en esta parte de abajo, muy poco porque es muy pequeña el área. Y con el ultramarino hacemos un poco estas líneas, tal vez aquí. Tenemos electric blue, vamos a meterle el warm gray 1 para hacer esta cara. Y vamos a trabajar con esto, en la cara que tendría que estar más clara, ¿verdad? Vamos a hacer ahora la estructura de la pirámide con Cool Gray 6. Vamos a ponerle una aquí también abajo. Para diferenciar la parte del desplante del muro de tierra del piso, vamos a meterle una pequeña línea aquí y a difuminar un poquito. ¿Se fijan? Lo vamos trabajando y vamos haciendo que se desvanezca. Aquí también vamos a meterle un poquito en esta parte, pero va a ser directo en el papel. Eso le da cierto apoyo en la base. El piso, se fijan como si no le soplo el papel quita el color, entonces tengo que soplarle para que se volatilice esa parte del solvente que todavía queda ahí, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a borrarle aquí donde están los triángulos, las pirámides. Ok, ahora vamos a pintar esta pirámide de un color como rojizo, con un poco primario. Esta es la cara que está más oscura, por lo tanto vamos a poner un poquito de Delta Brown para oscurecer ese tono de rojo. Luego vamos a poner este color marrón. Y vamos a meter un color claro. Es orquídea brillante, Bright Orchid. Y difuminamos.
y hacemos la otra cara. Aquí metemos el rojo, el marrón, y vamos a dejar que esta cara sea mucho más clara. Con este tono de orquídea brillante, dejamos así y fuminamos. Bueno, y viendo los tonos que está agarrando, creo que preferimos más este rosita. Entonces difuminamos esta otra cara, bajamos lo rojo. Y ahora vamos a hacer este elemento que podría ser violeta, acentuar esta diferenciación de tonos. Hacemos algunos puntitos aquí y lo dejamos de esta manera para meter el siguiente tono claro, que es salvia morada, purple sash. Es bastante más claro y difuminamos. Y metemos directamente el Purple Sash. Bueno, vamos a darle un poquito de más oscuridad aquí con el violeta. Y vamos a corregir un poco el círculo. Ok, ahora vamos a darle al paisaje de acá atrás. Así se lo damos directo, aprovechamos ese purple sash que había y a lo mejor un poquitito de verde. Encima le vamos a poner un gray 3. Muy bien, ahora vamos a continuar con este espejo de agua. Para eso vamos a utilizar ultramarino, light blue, extra black y a lo mejor vamos a meter alguno de los reflejos que están aquí arriba. Entonces vamos a poner un poquito aquí. Vamos a difuminar primero con este, que es el light blue. Añadirle un poquito de reflejos de violeta. Salvia morada. Con el violeta vamos a difuminar un poco. Este color, salvia morada. Vamos a meterle craft brown y arena. Poquito más de color arena, tratar de levantar el color.
Bueno, ahora vamos a pintar esta esfera de concreto que está flotando en ese espejo de agua. Para el concreto vamos a usar estos colores: Extra Black, Blueberry, Warm Gray 7, el 4 y el 1. Vamos a ver dónde está más oscuro. Si el sol le está pegando en esta dirección, pues obviamente el punto más claro sería como esta parte de arriba, y la esfera tendría que irse oscureciendo poco a poco hasta esta parte, que sería la más oscura probablemente. Por lo tanto, vamos a meter un puntito, luego ponemos Warm Gray 7 y vamos a darle esa redondez que estamos buscando hasta acá. Pues vamos a hacerlo con Warm Gray 4, Warm Gray 1, que quedaría justo en esta parte, y finalmente vamos a poner Blueberry en la parte más oscura para manchar un poco esos tonos de grises cálidos y que no se vean tan cafezosos. Y vamos a difuminar con el Warm Gray 1 la parte más clara, aplicamos color, le soplamos bien y vamos difuminando. Hacemos con el 4 y finalmente con el 7. Podemos aclararle un poco donde pega el sol, le ponemos un puntito del 1 y luego difuminamos un poquito más alrededor. Vamos a hacer su reflejo, tenemos que poner un punto de extra black con el 7. Tenemos el 4, un poco de blueberry, finalmente el 1. Y este reflejo lo vamos a jalar un poco hacia los lados con el 4. Y vamos a ponerle un poquito más del 7 en esta parte de abajo para que el reflejo pese un poco más, pese la circunferencia. Perfecto. Muy bien, ahora si acaso lo que le falta es con el azul claro darle algunos brillos más. A lo mejor me puedo pasar un poco hacia acá y romper este color. Y le voy dando esa sinuosidad. Tiene un espejo de agua en sus reflejos. Puedo romper esta, por ejemplo. ¿Se fijan? Lo puedo intencionar como yo quiera y jalar un poco. Ok, ahora vamos a hacer el perímetro de la fuente, esos 10 centímetros de desnivel, y vamos a poner un poquito de negro en esta parte, tal vez un poco acá, un poco aquí y poquitito aquí. Y vamos a correr con el Warm Gray 3 o tal vez el 4 mejor. Estos los vamos a remarcar un poquito. Vamos a dar un poquito de brillo con el Warm Gray 1. Entonces, en la parte que tiene luz, vamos ahora a apoyarnos así.